doctora Rosa Cortés, que es su amiga, del DF del Hospital Universitario Fernando Trocoles, doctor Tomás de Granados Casadillo. Les damos la bienvenida y les agradecemos su asistencia a la entrega de la unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrica del hospital. En la mesa principal hoy nos acompañan la señora gobernadora del departamento de Magdalena, doctora Rosa Cortés de Zúñiga, el doctor Tomás de Granados Casadillo, gerente general del hospital, la presidenta de la junta directiva del Hospital Universitario Fernando Trocoles, doctora Sandra Castañeda, y el secretario de salud departamental, doctor Manuel Navarro. Asimismo, agradecemos la asistencia del honorable representante de la Cámara, doctor Eduardo de Granados Abadía, de los señores diputados, del equipo humano del hospital, secretarios y asesores del despacho de la gobernación y medios de comunicación. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Tomás de Granados Casadillo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para nosotros es de mucha complacencia tener la oportunidad de entregar otra, digamos, obra que va a reforzar la gestión que se está haciendo aquí en el Hospital Fernando Trocoles. La unidad de cuidados intensivos pediátricos era una necesidad imperante que reclama o que ha reclamado nuestra comunidad. Tenemos que decir que la señora gobernadora, con todo su esfuerzo, con toda su dedicación a la niñez, va a recibir esta obra, que va a ser el comienzo de una serie de elementos que se irán entregando en la medida que se vayan dando las circunstancias para fortalecer, como ella bien lo ha dicho y lo ha expresado públicamente, no solo el Hospital Fernando Trocoles, sino toda la República del Departamento. Hay un interés muy firme, un interés claro en que la salud de los magdalenenses tenga las mejores herramientas que nos permitan darle una atención de calidad, una atención que cubra todas las expectativas que se merece nuestra población. Arrancamos hoy con la entrega de esta unidad de cuidados intensivos pediátrica y de igual manera vamos a tener la oportunidad de visitar la unidad neonatal, que es parte de un proyecto que nuestra gobernadora ha gestionado y tiene listos los recursos para efectos de poder adelantar esas otras obras que, como les decía, en la medida que se vayan presentando las posibilidades, se van a ir implementando en nuestra institución. En próximas semanas, el señor ministro de Salud anunció la entrega del banco de Yucatán y al mismo tiempo va a venir, según las palabras que él mencionó o que dijo, con el aval del ministerio para iniciar las obras de la urgencia. De igual manera, los recursos están aceptados por parte de la gobernación para efectos de lo que corresponde a lo estructural. Y el ministerio anunciará la dotación o la entrega de la dotación para efectos de poder tener lista esa otra importante, importantísima, yo diría que bandera obra de esta administración. Queremos recalcar que efectivamente, como ya lo hemos visto, la idea de fortalecer con ese y muchos otros programas la posibilidad de atención a nuestra niñez y de hecho relevar de manera íntegra todas las condiciones de salud como se ha comprometido esta administración para efectos de mejorar y para efectos de dejar clara y expedito el camino de lo que nuestra población magdalenense ha venido requiriendo desde hace mucho tiempo. Así que los invitamos de manera inmediata a que visitemos inicialmente, señora gobernadora, la unidad de neonatal, que realmente tenemos unas refacciones, y posteriormente la entrega directa de lo que es la unidad de cuidados intensivos, que no solo cuenta con un mejoramiento del centro estructural,
sino además con un equipo humano idóneo y con equipos médicos de última generación. Así que básicamente es lo que tenemos que comentarles y esperamos que nos acompañen a esta y las demás actividades que prontamente se irán dando en el transcurso de las próximas semanas o los próximos meses. Así que les invitamos a todos. Y seguir adelante trabajando porque el compromiso es con la fraternidad, la cadena social en la vía, la salud en la vida. ¿Qué más viene de apoyo para la vida en los próximos meses? Ahora viene el Banco de Derecho Humano. En diciembre estaremos dando al servicio la urgencia, un recurso que puso la administración departamental y la dotación que la entregó el ministro de Salud. Y seguir fortaleciendo el hospital Fernando Tropoño para que sea uno de los mejores y que todos los hospitales de todo el departamento, sus pacientes sean dirigidos a esto hospital. Tenemos que fortalecernos nuestro, tenemos que ayudarnos. Felicitar a todo el equipo que hizo posible esto, a los médicos que tienen que ser apóstoles de la medicina y a las enfermeras, a todo el personal humano, que los niños que están aquí, que los quieran como si fueran sus propios hijos.